lugar de andar por la vida echándole la culpa a todo y a todos. Porque a estas alturas la única responsable de tu vida eres tú. Pues tú estás en tu derecho de decirme todo lo que quieras. Y yo estoy en el mío de no escucharte. En esta casa nunca ha faltado nada. Y ha sido gracias a mí. ¿Yo qué culpa tengo de que la situación económica del país esté hecha una porquería, eh? Tranquilo, papá. Yo voy a pagar los médicos. Eso es lo único que te importa. Ojalá sea posible, porque a estas alturas lo dudo, ¿eh? Tú ya estás echado a perder. Tu mamá te echó a perder. No me salgas con que te gustan los hombres, porque entonces sí te olvidas de mí. ¿Oíste? Quiero que entiendas que tu madre te está mintiendo, que lo único que quiere hacer es separarnos. No es feliz viéndonos juntos, viviendo juntos tranquilos. Te quiere poner en contra mío, ¿no lo entiendes? No, tú estás equivocada. Y tú te piensas que yo soy tonto. Y ¿Tú crees que no me doy cuenta cómo ves a Tania? ¿Cómo ves a toda su familia por encima de tu hombro? Oh, papá. Pero claro, siempre hay una excepción. ¿Y esa excepción quién es? ¡Paula! Porque Paula sí es una mujer perfecta. Yo no puedo hablar contigo en ese estado. Estás muy ebrio. Quédate, agarra el toro por los cuernos. Quiero que me digas algo. Si estuviera en tus manos, ¿alejarías a Tania de mí? ¿Como lo hizo mi abuelo con Paula? ¿Qué pasa, papá? ¿No vas a decir nada? ¿Quieres que te diga la verdad? Pues sí lo voy a hacer. Tania no me gusta. Pero no tiene nada que ver de qué clase social venga ni de qué familia venga. Eso no tiene absolutamente nada que ver. ¿Sabes a quién realmente le molesta la familia que tiene? A tu mamá. Así que no le creas nada de lo que te dice, ¿me entendiste? Oye, yo creo que lo más prudente es que me llevaras a mi casa. Hemos bebido demasiado. No quiero hacer algo de lo que luego me tenga que arrepentir. Si temes quedar embarazada, te prometo reconocer al bebé. Vaya. Y ser un padre piense todas esas cosas y que me diga todo lo contrario. ¿Para qué iba a Porque te hacer? Quiere no. poner en mi contra, hijo. Claro, o no claro. te quiso convencer de que le deje el departamento. Claro, y ahora resulta que todos están en contra de Tania, papá. Bueno, hijo, si todos estamos en contra de Tania, por algo será, ¿no? ¿O no existe la posibilidad de que haya algo? Yo la quiero. ¿Eso no cuenta? Escúchame una cosa, hijo. A veces hay amores... Hay amores que hacen daño. Hay amores que lastiman. Claro. Yo ya no quiero discutir. Buenas noches. Buenas noches. Tienes toda la razón. Tú estás en tu derecho y yo en el mío. Pero yo tengo la conciencia tranquila. He consagrado toda mi vida a servirles a ti y a tu hermana. No. La consagraste a él. Y párale de contar. Estás destruyendo a esta familia. Daniel no me va a hablar así. No creo que haya sido eso lo que quiso decir.
¿No entiendes que es un acomplejado, que está traumado? ¡Eso me molesta por tu culpa, Paula! No, yo no soy culpable de nada. Tú dale con echar culpas y culpas. Tú no te cansas de hacerlo sentir menos todo el tiempo. Solamente estoy tratando de hacerlo reaccionar. Pues has hecho exactamente lo contrario. Lo único que deseo en la vida es que tú te sientas orgulloso de él. Ah. Él solo quiere que lo quieras, entiéndelo. Yo quiero a mis dos hijos y nadie lo puede poner en duda. Los quiero y me importan, ambos, los dos. ¿Y tú lo sabes? Sí, sí, lo sé, pero no solamente hay que sentir el amor, hay que demostrarlo. Siempre les he demostrado que son lo más importante de mi vida. Es más, Paula, esta casa y este matrimonio existen por ellos, nada más por ellos. Y tú lo sabes, ¿para qué te haces? Comportándote así no vas a conseguir nada. A ver, ¿por qué tratas así a mi mamá? ¿Qué te hizo? ¿Qué me hizo? Sí, ¿qué te hizo? Lograr que mi papá me odie y aparte que desconfíe de mí, cosa que nunca jamás había hecho antes. ¿Te parece poco? No, a mí me parece muy bien. A ver si empiezas a entrar en razón y eres una niña bien portada. ¿Por qué no te callas? A ver, el pancito. Oigan, el abuelo no vino a dormir, ¿eh? ¿Será? Sí, estoy segura. Lo que pasa es que le toqué la puerta de su cuarto para ver si desayunaba con nosotros y no me contestó. Entonces entré a su cuarto para ver si estaba y... Buenos días, familia. Mira nada más. Buenos días. Buenos días. Bueno, yo creo que tiene hambre, ¿no? ¿Quiere desayunar? No, para nada, mija. Ya desayuné pasión. Pasión. Bueno, una pasión medio rancia porque la vieja ya no da para más. De hecho, voy a hacer unas gárgaras con este cafecito. A ver, papá. ¿Te quedaste con doña Carolina? Ay, hijo, la hice la mujer más feliz del mundo. Y hasta le tocó una buena propina para que no diga... Si anda de interesada tras mi dinero, pues, ¿qué cuesta darle una probadita? ¿Cómo, ¿De qué estás hablando, papá? Voy a darle a la vieja una lección memorable. Al tigre delgado nadie le ve la cara de tarugo. Ay, abuelo, a ver, ¿qué hiciste? Digamos que recompensarla ampliamente, mijita. ¿Me entiendes? Julito, yo sé que tú siempre has sido un joven muy inteligente, muy centrado, muy... amoroso, amable. Y sé que quieres mucho a mi hijo como si fuera tu hermano. Lo quiero muchísimo. Nunca voy a encontrar un amigo como él. Ay, mi amorcito. Él también te quiere como un hermano, ¿sabes? Y fíjate que ayer tuvimos una conversación muy larga, él y yo, acerca de esta niña de su noviecita, Tania. ¿Quieres que traiga más jugo? ¿Te no. puedo alcanzar algo más de la cocina? No, mi amor, no, estoy bien, muchas gracias. Ven, siéntate. De hecho, quiero que me platiques algo más acerca de Tania. ¿Cómo es? Y si conoces a su familia, también que me platiques algo de ellos. ¿Son? ¿Qué tipo de gente es? ¿Entonces fueron inventos de Sonia? Por favor, Beatriz, no me digas que le creíste. Bueno, ¿con quién crees que estás hablando? Ok, entiendo, me estás conociendo. Pues que me lo dijo tan convencida, estaba contenta. Pues sí, contenta de tomarte el pelo. Sonia, de verdad, en serio. Qué carita de crudo que traemos. Pero no es por lo que tomé anoche, sino porque casi no pude dormir. Me sacó de onda lo que me dijiste de mi mamá. Sí, todo el mundo se dio por atacar a Tania. No, hijo, discúlpame, pero yo no ataqué a Tania. Tania simplemente no me agrada. Si quieres que te mienta, te miento. No me agrada. No, quiero que me digas la verdad. ¿Tú también piensas que es una... corriente? ¿Una naca? A mí no me gusta hablar así y no me interesa de qué clase social venga. Es una chavita que no es de mi grado. Simple.
Gracias, Petra. Qué buenos chilaquiles haces, ¿eh? Oye, ¿cuándo van con el otro médico? El lunes. Yo voy con ustedes, ¿eh? No es necesario, gracias. No, voy a ir con ustedes y voy a pagar. ¿Y con qué dinero? Voy a pedirle a Patricio, a cuenta de lo que nos toca, por lo de la venta esta que le vas a hacer a Alejandro, del departamento. ¿Perdón? Llevaba mi nube hacia el sur, tierra adentro, con el corazón roto buscaba la paz. Y el destino te empujaba hacia el mar, en sentido contrario alejaba, alejaba tu amor y mi amor. Si en mi mundo anochece, el tuyo sale el sol, que me alumbra día a día la esperanza de volverte a ver, de encontrarte y decirte te amo, que el saber que tú existes me ha dado la fuerza todos estos años. Vivir a destiempo es luchar contra todo, si vengo tú vas, es saber que me amas, pero que en cada paso tú te alejas más. Es abrir las alas de frente al vacío, es hacerte mío, es saber que soy tuya de noche y de día. ¿Qué nos toca? 50-50, mi amor. ¿Perdón? ¿Por qué lo dices en ese tonito? Oye, toda la vida has vivido a mis costillas. Entonces págame mi salario de muchacha. Bueno, pero ahora estás trabajando, mi amor. Sí, para eso se liberan. Se me pasó decirle que doña Carolina no llegó a dormir. Gracias, Petra. Uy, qué cruda, ¿eh? Papá, ya tengo 23 años y estoy lo bastante grande para decidir con quién quiero estar. Y Tania es mi novia. Bueno, ya está bien, ya te escuché. Te prometí que no iba a interferir más en tu relación. ¿Estamos de acuerdo? Pero déjame aconsejarte, eres mi hijo. Ok, papá. Mira, Tania puede hacer lo que tú quieras, ¿sí? Pero a mí me gusta desde los pies a la cabeza. Y por supuesto que me quiere, si no, ¿por qué estaría conmigo? Por favor, Lalo, tú puedes tener otras chavitas, puedes tener muchas. ¿Qué? Bueno, a mí la única que me interesa es Tania. ¿Cómo no nos vamos a preocupar? Le pudo pasar cualquier cosa. Estaría buenísimo que se haya perdido y no encuentre nunca el camino de regreso a esta casa. ¿Cómo puedes hablar así de tu abuela? ¿Tu abuela? ¿No contesta mi santa madre el celular? Estoy preocupada. Mira. Mamá, te he estado marcando. ¿Dónde estabas? ¿No dormiste aquí? No. Fui a hacer un trabajo con mis compañeras de la escuela, ¿verdad? Lo que mi abuela quiso decir es, pasé la noche con don Félix, ¿no? Eso es, mijita. Ah. Me fui a un hotel de paso. ¿Cómo la ven? ¡Qué fina! ¡Chao! Si la vieja me llama, díganle que me fui a vivir a la Cochinchina y que no tengo para cuándo regresar. Ay, ya párele, don Félix. De veras, no diga esas barbaridades. A ver, abuelito. En serio, ya no quieres saber nada de ella. ¿No la quieres volver a ver? ¿Pero para qué? Ya probé. Y allí, fuchi. Oye, pa, no está bien que hables así de una mujer, ¿eh? No
estoy para que me regañes. No te pienso regañar, mamá. Ya estás bastante grandecita, sabes lo que haces, pero pudiste haber avisado. Es que esto ha sido lo más humillante en mi vida, mijita. Mamá, no te puedo creer. ¿De verdad dormiste con don Félix en un hotel de paso, mamá? Sí. Fui tan idiota que me dejé emborrachar y seducir por tamaño anciano aprovechado. Oh. Ay, mamá, perdón, perdón. Se me hace padrísimo, mamá. ¿Cómo padrísimo, mijita? Pues, es ¿por vergonzoso. ¿Por qué te pones así? Tú. Mira, eso no fue lo peor. ¿Quieres ver por qué me pongo así? Sí, mamá. Mira, mi pago. No, no me tienes que jurar nada. Por supuesto que te creo. Ella sería la última mujer en la que yo podría poner los ojos. Yo tendría que estar loco para buscar a alguien después de conocerte a ti. Ya te lo dije 20 veces que no voy a intervenir más en tu relación con Tania. ¿Contento? Gracias, papá. Eso sí, quiero a la familia y a ella bien lejos de mí. Bien lejos. No quiero tener ningún tipo de relación. ¿Ok? ¿Eso incluye a Paula? Incluye a Paula. Pero no por mi gusto. Qué bueno que no estabas crudo. Eduardo está enamorado. Piensa que Tania es la mejor mujer del mundo. ¿Qué podemos hacer? Perdón, mi amor. No te pregunté lo que piensa mi hijo. Eso ya lo sé, corazón. Te pregunté qué piensas tú acerca de esta chica y de su familia. Pues la verdad, no tengo muy buena relación con ella. ¿Su familia me cae bien? Ajá. Sobre todo Paula. Qué curioso, fíjate. Tenemos exactamente la impresión contraria. A mí Tania me parece una chica estupenda y su papá me parece que es un hombre distinguido, pero Paula me parece que es una mujer, no sé, como que tiene muy mala vibra y me parece que es una mujer muy hipócrita y muy falsa. Ay, don Félix, ¿y espera que le creamos que tuvo una de esas aventuras con doña Carolina? Ah, es la neta del planeta, Cristina. Ese cuerpecito, o más bien lo que quedó de ese cuerpecito, aquí mero. Ya fue mío. ¿Cómo fuiste capaz, papá? No te preocupes, que sé cuidarme para evitar que me peguen una enfermedad de esas raras que andan hoy en día. Pues no me quiero imaginar el lío que se va a armar. Esto sí es una grosería, ¿eh? Sí. Imperdonable. Bueno, pero también, ¿qué esperabas de don Félix? No le pidas peras al horno, también tú. Oye, mamá, es pesadito, pero tampoco sí. Es tan mala gente. ¿No será una broma? Como lo de la pomada esa de los hemorroides, ¿eh? Lo peor del caso es que ya sabía lo que iba. ¿Cómo? Sí. No te entiendo, mamá. Tú sabes lo que es para una mujer de mi edad superar todos sus pudores, vencer la vergüenza de tantos años que llevo encima para hacer lo que hice. Pues, ¿qué hiciste, mamá? Pero mira, hasta cometí la ridiculez de ponerme mi ropa íntima de encajitos. ¿Mm? ¿Y todo para qué? Solo para despertar sintiéndome una anciana milenaria, fea y amargada. ¿Cómo dice el viejo Lee Divinoso? Ay, no le hagas caso. Yo me siento tan mal. Pero la pasé tan bien. Ay, mamá. Gracias, Petra. De nada. Lo que haga su abuela no tiene por qué importarles. No, si no es que nos importe. Bueno, al menos a mí no. Pero ella es la primera en criticar lo que todo mundo hace en esta casa. Y mírala. Qué asco, nada más imaginármela ahí con Tania, don Félix. Tania, estoy desayunando, mijita. ¿Qué perdón. ¿Quieres, que me enferme también? No, perdón. Eva, por favor. Qué asco. ¿Qué vamos a hacer con mi mamá? Porque me pidió que la ayude para que se quede en el departamento en el que yo estaba. Es increíble. Encima de que te mintió, tú la quieres ayudar. Es mi mamá. Mira, hijo, lo mejor que podemos hacer es mantener a tu madre bien lejos. Que se regrese a Guadalajara, le mandamos dinero, no hay problema. Tienen una
pesadilla. ¿No la conoces? ¿Sabes qué? Le voy a marcar y se lo voy a aclarar yo personalmente. Papá, este problema empezó por mí y yo lo voy a terminar. Guárdalo, por favor. Pero lo terminas. Qué tremendo. Perdón, perdón, mi vida. Bueno, no te preocupes. Retomando nuestra conversación, te decía que esta mujer, Paula, que por cierto no me gusta nada, yo creo que quiere tener amoríos con mi marido, fíjate. ¿Tú crees? Bueno, no creo, te lo aseguro, porque yo conozco la historia perfectamente bien. Antes de que Alejandro y yo nos casáramos, ellos dos anduvieron. Mi suegro la vio venir y entonces mandó a mi marido de viaje porque pues, ya sabía dónde se iba a meter. Y no sé por qué tengo la impresión de que esta señora Paula quiere hacer ahora exactamente la misma historia entre Tania y mi hijo. ¿Te cae? Por supuesto que me cae. Y precisamente porque tú quieres mucho a mi hijo y yo quiero mucho a mi marido, no podemos permitir que eso suceda en mi vida. Es Eduardo. Mándale saludos. Sí, mi amor. Hola, mi vida. Precisamente estoy ahorita con Julito hablando de ti. ¿Perdón? Lo que oíste, mamá. Ya me enteré lo que realmente piensas sobre Tania y quiero hablar contigo muy seriamente. Estás en lo de Beatriz, ¿verdad? No, no, no. Voy para allá. No, si vengo, tú vas. Todo la tiene tu hermana. Ella se puso a intrigar en mi contra. ¿Por qué tuvo que decirle a Patricio que me quería pescar al viejo para que me mantuviera? Pero entonces si andabas tras de su dinero. ¿Y qué esperabas? Ni modo que fuera por su linda cara. Ah, bueno, entonces no te quejes, mamá. Tuviste lo que pediste. Fuiste a salir con el señor por dinero y eso es lo que te dio. Dinero. Ya lo sé. Soy la matriarca de una bola de cuscas, tú incluida. Día menos pensado, tú y esa señora van a terminar matándose. Lo único que me preocupa es que se ha de haber quedado picada. Y no dudes que quiera su pilón. Quien ha probado al tigre delgado no lo ha podido olvidar. Pero se va a tener que quedar con las ganas. Ese va a ser su castigo. ¿Por qué me tienes que contar todo? El lunes los acompaño con el doctor y yo pago todo. No te preocupes, ¿Qué? Yo pago lo que haga falta. ¿Cuál doctor? ¿Qué no sabías que tu hermano está enfermo? Sí, bueno, está enfermo de toda la vida. ¡Ey! ¿Qué? Que no te burles de tu hermano. Lo único que queremos es que te pongas bien, mijito. No le hagas caso a tu hermano. Estás desatadita tú, ¿eh? Ya. Es Oye. Para mi suegra, ¿verdad? Sí, señor. Yo se lo llevo. Ah, muchas gracias. Gracias, Petra. Gracias. ¿Tú se lo llevas? Sí. ¿Y eso? Así es, de ahora en adelante vamos a tratar bien a su abuelita, ¿ok? Vamos a dar su atolito para engordarla y comérnosla en Navidad. ¿Qué te picó? En lugar de criticarme, deberías apoyarme. Ay, mamá. ¿No se supone que soy una tremenda carga para ti? Te convendría que me casara y me largara de esta casa. Mira, mamá, en primer lugar no te estoy criticando, al contrario, ¿eh, señora? A sus pies. No, mamá, que te hayas dado el chance de tener sexo a tu edad. ¡Wow! En segundo lugar, nunca jamás te he visto como una carga. Te quiero, pero tampoco voy a estar aplaudiendo todas tus locuras, ¿se acuerdan? ¿Mm? Ya me tengo que ir, se me hizo tarde para la oficina. Todo es más importante que tu pobre y maltratada madre. Ay, no, mamá, ¿qué quieres que haga? Que le reclame a don Félix y que tú eres una tremendista en el complejo, ¿no? Capaz que hasta lo pagan. Si no ha sido buena para reclamarle a Sonia que te pone los cuernos con tu marido. Ay, mamá, así no. ¿Suegrita? No. Suegrita, su licuado. Para que cargue baterías. Mm. Supe que tuvo una noche intensa. Esos son los detalles que toda madre adora en sus hijos. Créeme, hijito, si te hubiera parido, no podría quererte más. Déjame dinero, ¿eh? ¿Dinero de mamá? Shh, espérame, le voy a dar el 10%. Estás loca, déjalo ahí. Déjalo ahí. ¿Lo dejas? Su 10%. Eres una mentirosa y una hipócrita. ¿Qué? Ay, ¿de qué me estás hablando? De lo que te inventaste de Salvador. Él no está interesado en ti para nada. ¿Y tú cómo lo sabes? Él me lo dijo, ¿ok? Él me lo dijo. ¿No me habías dado tu palabra de que ya no ibas a volver a verlo? ¿Eh? Imelda, por favor,
Sí son. Gracias, Camila. Sonia, somos amigos, ¿ok? ¿Lo entiendes? Amigos. ¿Sabes qué? En últimas circunstancias, yo no tengo por qué rendirte a cuentas a ti de nada. Yo no tengo por qué decirte con quién hablo o quién no hablo. ¿Te das cuenta entonces? A ver, mi reina, ¿quién es la hipócrita aquí? Porque tú, por nuestra amistad, me habías prometido que no ibas a verlo. ¡Me niego! No, no te niegues. Me niego a que tú decidas a quién puedo tratar y a quién no. A estas alturas de mi vida es lo último que me faltaba. No voy a terminar de darle gracias al cielo por el yerno que me diste. Tremendo hombrón el que tienes contigo, hijita. No, yo me voy porque ya se me hizo tarde. Nos vemos. Dejé el dinero de mi mamá. Es el cielo. Le toca el 10%. Deja, que se lo ganó. Ya, ándale. Ve tú a ganar lo tuyo. ¿Quieres saber detalles? Pues sí, fíjate. Sí. Me fui a un hotel con el anciano ese, pero no pasó nada. El pobre de milagro respira. Qué ponedora, ¿eh? Rata de coladera. Arrabalerón. Mediocre. Comprensida, ¿eh? Ratero. Lo que le toca. Borracho venido a más. Perra rabiosa. Mi amor, por favor, trata de entenderme. Si te dije todo eso, más bien, si no te dije nada de esa muchacha y de su familia, fue porque no quería lastimarte, no, mi amor. Claro, entiendo. Mamá, claro, claro. Tú preferiste o te pareció más cómodo decir que fue mi papá el que inventó todas esas estupideces que Tania es. Una naca, mamá. No. Nadie dijo que fue una naca. Dije X. Ay, una X, mamá. Una casa fortunas. ¿Qué te pasa? Bueno, mi amor, tampoco es que tu papá la adore, ¿eh? ¿Y a mí qué me importa lo que piense mi papá? El punto es que me mentiste, que me manipulaste, que trataste de ponerme en contra de mi papá. ¿Para qué? ¿Para que yo lo convenciera de que te dejara quedarte? ¿Para ser cómplice de tus intentos por reconquistarlo? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Sabes por qué? Porque estaba desesperada por acercarme. ¿Y sabes por qué estoy desesperada? Porque te amo. Porque no puedo estar sin ti. ¡No me toques! No me toques. Por favor, no te metas más ni en mi vida ni en la de mi papá. Lo mejor que podrías hacer es regresar a Guadalajara. Anochece en el tuyo, sale el sol que me alumbra día a día la esperanza de volverte a ver, de encontrarte y decirte te amo. Que el saber que tú existes me ha dado la fuerza todos estos años. Vivir a destiempo es luchar contra todo. Si vengo, tú vas, es saber que me pero que en cada paso tú te alejas más. Vivir a destiempo es abrir las alas de frente al vacío. Es saberte mío, es saber que soy tuya de noche y de día. Buena jugada le metió a la vieja, ¿eh? Pues yo sigo sin poder creerlo, ¿eh? No cabe duda que tiene estómago de hierro, ¿no? Después de estar con la fulanita esa que llevó a la parrilla, ¿eh? Se le
necesita valor para luego ligarte a mi suegra, ¿no? No, y ojalá todo terminara allí. La quiere castigar porque le encanta. No. Y ya, mejor no hablemos de eso, mamá. Me va a sacar canas verdes, mi papá. La próxima semana ya vas a tener tu dinero. Imagínate, imagínate lo que te vas a poder comprar. Ropa, zapatos, no, cremas. Hombre, no sueñas. Rogelio ya se lo empezó a gastar antes de que lo cobre. ¿Qué? Sí, hombre. Mariana, ¿nos permites? Ay, es claro. Que me enmarcaba. Ay. O sea, ¿qué me estás diciendo, Paula? Ay, que ya se le está gastando. Que va a pagar el doctor de Daniel, que sus deudas, lo que sí no me gusta nada, que le quiere comprar un coche a Tania y una televisión gigante para ver el fútbol. ¿Y tú se lo vas a permitir? Ay, pues qué remedio, igual. Entré a trabajar para apoyarle con la mía familiar, ¿no? Pues sí, pero no para comprarle su tele para el fútbol. Sí, eso sí no me gusta nada, ¿para qué ves? Ay, estoy súper emocionada. Ay, pues sí, el cheque está padrísimo, pero amiga... ¿Qué dice que esa vieja bien que quería? Ya le andaba por darse vuelo conmigo. Mira, Rogelio, esa mujer, justo de ella... Amparo, es un torbellino en la cama. ¿Sabes qué? Hasta le podría dar unas clasecitas a Sonia. Sí, me imagino, ya la conocía. ¿Ya la...? ¿Qué? ¿De qué estás hablando? ¿De dónde? ¿Fue con ella? Sí, fue con ella, con la que tuve la aventura que te conté. Pero no me dijo nada. ¿Y cuando te vio...? Sí, ya sé, pues hizo la loca. Pues, ¿qué se supone que debía hacer? ¿Qué tal, pato? ¿Qué? Nuestra primera vieja en común. Con razón te quedaste tan picado, ¿verdad? ¿Eh? No le veo el chiste. No le veo el chiste, en serio. Sí, ya sé que una se casa para compartirlo todo, pero de eso de que Rogelio se gaste todo tu dinero es otra cosa. Para una tele, para consentir a su nena, ay, no. Sí, eso está mal. Mamá ha insistido mucho en que haga mi guardadito sin que él lo sepa. Pues tómalo muy en serio, amiga. ¿Tú crees? Debería, pero no sé si pueda, porque un matrimonio a medias verdades ya de por sí es difícil, ¿no? Pero... Ay, amiga, todos los matrimonios son a medias verdades. Y en el mío me hubiera gustado no enterarme de que ya se aburrió de mí como mujer. Por favor, júramelo, que no tienes ningún interés romántico con Salvador. Ay. ¿Ves? Ahí está, está clarísimo. Si las cosas entre Salvador y yo no se pueden dar, es porque tú, señorita, estás interfiriendo. No voy a seguir hablando de esto. Es una locura, Sonia. Perdón, yo a ti te aprecio muchísimo, pero cada vez me gustas menos. Y creo que lo mejor para todo el mundo, para todos los que estamos involucrados en este desastre, es que no hablemos, que tú y yo ya no nos veamos. ¿Qué? ¿De qué? Que... Somos amigas, Beatriz, ¿de qué me hablas? Si tú sigues siendo tan brutalmente egoísta, yo no te quiero en mi vida. ¿Me entiendes? No te quiero cerca. Y hasta donde yo me quedé, ustedes dos se llevaban... pues, muy bien. Ahí. Nos entendíamos, tiempo pasado. De un tiempo a esta parte, a Patricio le ha dado por ponerse... ¿Cómo? ¿Cómo te digo? Experimental. ¿Experimental? ¿Cómo? ¿En qué sentido? Ay, mira, no me hagas caso. ¿Qué hacemos con lo de tu dinero? Se me ocurre que yo podría cobrar una parte de tu comisión para que Rogelio no se quede con todo. Y luego te la paso a ti y él no tiene por qué enterarse. No me puedo concentrar en el trabajo, chavo. Esta vez sí se pasó de la raya. ¿Y cómo inventa estas cosas? Explícame. No, no está tan perdida. Tú no tragas a Tania. Sí, no trago a Tania. Es verdad. Y
Pero eso de ponerme a mi hijo en contra, no, no. Respira, eso no. Y respira hondo, ¿eh? Porque no va a desistir. ¿No? Conociéndola. Pero por favor, la conozco hace 25 años. Sé lo que puede hacer, de lo que es capaz. Pero que no me ponga en contra a mi hijo, porque ahí sí me va a encontrar. Perdón que me ponga así, pero es que me saca de mis cabales. Todo es más sencillo de lo que tú crees. No te compliques de más. No, es que no sé. No sé. No lo pienses. Hazlo. No le sueltes todo el dinero a Rogelio. Nunca se sabe lo que pueda pasar en el futuro. El día de mañana te deja o tú decides ponerle punto final a esa farsa de matrimonio. ¿Y qué harías? Tú necesitas estar protegida, amiga. Es tu oportunidad de empezar a sentirte verdaderamente independiente. Eso es lo importante. No soy celoso. ¿Quieres seguir viendo a Amparo? Ella está dispuesta, adelante. Es la madre del novio de tu hija, mano. Nunca debimos meternos con ella. ¿Por qué no? Si somos socios, 50-50. Como si eso te importara. O sea, a ti te valió gorro meterte con tu cuñada. Mira, Patito, cuando una vieja quiere, hay que darle. Es una regla de oro, compadrito, que no se te olvide. Voy a tener que pasar a la oficina de Alejandro a dejarle la copia del contrato y el cheque. Ay, conmigo no pongas cara de sufrimiento. Bien que te mueres por verlo, no te hagas. Pues sí, pero le voy a dejar todo con la secretaria. Ay, ¿qué crees? Por cierto, me llamó una señora que vio mis anuncios y que quiere que yo le venda su casa en la colonia del Valle y quiere comprar un departamento más chiquito y quiere que yo me haga cargo. ¿Ves? Ya van cayendo los clientes. Y no te puedes quejar. Empezaste con el pie derecho gracias a tu esfuerzo. Ya te ayuda. A ver si no terminas tú manteniendo a Rogelio. Cosa que me parecería una locura, francamente. Le prometí a Eduardo que no iba a interferir en su relación con Tania. Pero no piensas cumplir, ¿o sí? ¿Qué quieres que haga? A un chavo de esa edad tú le dices que no puede hacer algo y es lo primero que hace, chava. Y en este momento, aparte, están en esa época efervescente que alguna vez nosotros tuvimos de las relaciones. Mi única preocupación es que en esta efervescencia intenten casarse. Tienes razón, puede ser que eso suceda. No, es lo único que me faltaba. Pues si es cierto que buscaba a don Félix por interés, pues se lo ganó a pulso. ¿De dónde sacas eso? A mi mamá sí le importa a don Félix. Ese es el gran drama. Pero no lo quiere reconocer. Pues estamos fritos porque don Félix está igual. Sonia está mal. Perdió la cabeza. Mire que inventarles esas estupideces a Beatriz. Pero no te das cuenta, chava. Está celosa, le moviste el tapete a reencontrarse contigo. ¿A mí qué me importa que se le haya movido el tapete? Qué bueno, gracias a Dios que Beatriz no le creyó. Mira, sí quiero una historia con Beatriz. Pero lo estoy haciendo tan mal que hasta su propio hijo me da consejos. Qué bueno. Porque tienes todas las de ganar, amigo. Todas. Mantén esa energía. Mira, para alguien como mi mamá aceptar a su edad que esté enamorada, no es fácil. ¿Tú entiendes por qué Sonia le echó de cabeza con Patricio? No entiendo. ¿Por qué inventó eso o qué? No entiendo ni para qué, pero yo creo que le dio mucho coraje que mi mamá dijera lo de ella con Rogelio. Bueno, sus cosas de mamá, ya sabes por qué. Ay, pues Sonia de veras que parece niña berrinchuda. O sea, sí, ¿qué mamá es eso? Sí, no estuvo bien, pobre mamá. No, no está bien. Si en serio piensas que Paula es capaz de engañarte con Alejandro, o no sé, con alguien más. No, ya sé que no lo haría. Es hipócrita. Demasiado mosquita muerta. Pero no es por hipócrita ni por mosquita muerta, es porque tiene principios, punto. Sí, tenía principios al principio, ya lo sé, por eso me casé con ella. Mira, Pato, Alejandro, jamás vas a ver lo que es tocar a mi mujer. Pero yo ya probé lo que es lo de él.
Y eso me da un placer que no te lo puedo ni describir. Pues están divorciados. A él, lo que ella haga, seguro le importa un cacao. ¿Tú crees? Únete a la causa y podrás ver cómo tu mensaje forma parte fundamental de una verdadera cadena de ayuda. Todos tus tweets cuentan. Juntos lograremos un mundo sin dolor. Aspirina. Pues este es el video con el que inicia la campaña. El concepto general es muy simple. Es motivar a las personas a que apoyen a la colecta anual de la Cruz Roja Mexicana de manera natural, ¿no? Bueno, yo creo que hablo por todos. A mí me parece una excelente idea que Aspirina apoye este proyecto. Es sencillo, es efectivo. A mí me agrada. Déjeme, le aviso al licenciado que está aquí, seguro lo atiende, ¿eh? No se preocupe. Solamente necesito que le entregue esto. Es el contrato de compra-venta del departamento y el cheque con el depósito. ¿Segura? Sí, segura. Al rato va a venir el investigador a traerme información que confirma que Sonia dio a luz en Cuernavaca. Qué bueno, amigo. Oye, y seguí tu consejo. Contraté un segundo investigador para que confirme la información, de tal manera que... si ambas informaciones coinciden, será verdad, ¿no? Ay, esperemos que sí. Esperemos. Porque realmente es lo que quiero para ti y tú te lo mereces. Gracias. Por favor, le dice que yo les llamo para hacer la cita con el notario en cuanto él tenga todo listo para firmar. Yo le digo eso. Muchísimas gracias, que tenga buen día, ¿eh? ¡Qué sorpresa! Entonces, tú y mi hermana estuvieron saliendo hace 20 y tantos años. Sí, y fue una relación bien seria, al menos para mí. Pero qué raro, ¿no? Es extrañísimo que nunca nos hayamos conocido. No, ella nunca quiso que conociera a su familia. Mira, lo que pasó fue que cuando anduvimos, ella se embarazó. Decidió abortar y desapareció y luego dijo que... abortó al bebé.